Entonces esas son gente que han estado trabajando durante todo este tiempo para que Leonel se quede y que han tenido contacto con sectores importantes de la economía y de la prensa. Tiene necesariamente que entrarle a la lucha contra la droga, porque ya eso se convirtió en una burla. Parecen películas de policías y bandidos, con policías corruptos y funcionarios corruptos, con una sola diferencia, de que los muertos son de verdad. Los muertos no son de película. Y una campaña para crear 1 millón de empleos, 1 millón de empleos. Aquí hay una cantidad, en la capital hay 400 mil profesionales sin trabajo. 1 millón de empleos a nivel nacional. Así como lograron 1 millón de votos, todo el mundo sabe cómo, que crean 1 millón de empleos, 200 mil viviendas, que el CEA reparta 1 millón de porciones de tierra, no en el cementerio, no, en la tierra del Consejo Estatal del Azúcar. Que inicien hoy mismo ese proceso y que ya no beban más vino, que no celebren más, que ya se les reconoce que ganaron. Eso no hay nada que darle la vuelta. Que cuiden el tema de las señores. No es posible que se piensa ayer mismo que la lucha contra las drogas es imposible. Si el director de impuestos internos o el director de aduanas querría o quisieran llevarse 10 millones de pesos diarios para su casa, se lo llevan. Sin embargo, esos son dos departamentos que no tienen ningún problema. Si el gobernador del Banco Central quiere jugar con la prima y subir y bajarla, se lleva 100 millones de pesos diarios. Entonces, ¿cuál es el problema de que la droga es imposible de combatir? Lo que pasa es que de ahí se está alimentando mucha gente del gobierno. Y por todas partes salen cosas del gobierno. Tienen que entrarle, a menos, yo siempre he propugnado, porque esa prueba que hacen para el embarazo, ¿tú has visto una pruebita de embarazo? Con la ramita. Sí, con el sí, pero ahora hay un galimaní, no es un, le hacen una pruebita con una, con un papelito. Que se lo pongan a mucha gente del gobierno a ver si le da que están locos. No se puede hacer uno a ver si están locos. O en cinta. Porque ellos no están entendiendo lo que está pasando. Se ganaron el poder y se van a ir por lo... ¿Usted lo que es que ayer, con el caso ese de droga, ayer mismo, dicen que llegaron unos colombianos, se robaron una jipeta, mataron a Soto Hayet y a dos más, y se fueron del país en forma ilegal? ¿Cuánta información exacta? Pero no agarraron a los que lo... a los que lo hicieron. Ni saben el destino. A propósito, yo quisiera pedirle a Doña Concha, yo quiero mucho a Doña Concha porque yo bebo mucho café ahí, que pida que se le haga una prueba de ADN a Rubén y a la, ¿cómo se llama la mujer del coronel? Madeline Bernal. Y a Madeline Bernal. Porque anda un rumorcito que le está haciendo daño a ese caso. Están diciendo que él no era padrastro, que él estaba ligado sentimentalmente a esa muchacha, y otros dicen que era su papá, que era su padre, que cuando él llegó al país tuvo un hijo con una cajera de su primer negocio. Y como ya está de moda hacer rueda de prensa para enseñar genitales y vidas privadas de la gente, entonces yo le pido a Doña Concha que autorice un ADN de esa mujer, que lo solicita, de esa señora que tiene menos de 40 años, ellos tienen más de 40 años aquí, para disipar dudas. Porque eso es importante, la memoria de la gente no se puede... Y si es verdad, que sea verdad. Pero que salga la verdad. Nosotros tenemos muchas cosas, pero también tenemos muchos invitados. Vamos a hacer una pausa
y seguimos mañana.